tardes a todos y a todas. Soy Carla Minet, la directora del Centro de Periodismo Investigativo. Estoy acompañada de periodistas del centro y estamos en Denver, Colorado, desde donde estamos participando de distintos talleres y siendo parte de distintos paneles en los que se discuten los asuntos más apremiantes del periodismo investigativo a nivel internacional. Y aquí tenemos una representación del equipo del CPI hoy para contarnos cómo está dándose esta experiencia y para que ustedes conozcan esta dimensión del trabajo que hacemos. Estamos en medio de nuestra campaña de verano y les exhortamos también a apoyar nuestra campaña. Van a estar teniendo durante esta transmisión, que va a ser breve, la información de cómo donar y cómo aportar a nuestro trabajo. Y sin más, voy a presentar a los compañeros que me acompañan. Víctor Rodríguez, que es el gerente de nuestro Instituto de Formación Periodística. Omaya Sosa Pascual, que es la cofundadora del CPI y también editora de proyectos especiales. Y Eliván Martínez, periodista del CPI por muchos años, que se ha estado dedicando por todo este tiempo, entre otros temas, a temas de energía, a investigar temas de energía y temas ambientales, entre otros. Lo primero que quisiera es que hablaran de los paneles en los que han estado participando y a los que fueron invitados a moderar o participar como recursos, para que la gente conozca esta parte del trabajo que hacemos representando al CPI fuera de Puerto Rico, que creo que es algo que de lo que no hablamos mucho y la gente no conoce. Así que, Iván, si quieres. Pues bueno, saludos. Esta tarde, mañana por la tarde, vamos a estar compartiendo nuestras historias con los periodistas internacionales. Vamos a estar hablando sobre lo que hemos hecho en el CPI para cubrir la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, sobre todo después del huracán María. Vamos a estar compartiendo no solamente lo que hemos publicado, sino cómo hacerlo. Cuando uno viene a estos lugares es un intercambio. Nosotros venimos a aprender y venimos aquí a enseñar. Así que vamos a estar contándole aspectos importantes que, en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, vamos a hablar de cómo Puerto Rico se va a enfrentar a sanciones federales por no haber cumplido con los planes de las emisiones de dióxido de azufre. Es un tema que los colegas de Estados Unidos pueden aprender porque estamos hablando de regulaciones federales. Vamos a estar hablando también de cómo reportar sobre las personas que dependen de electricidad para sobrevivir. Los puertorriqueños sabemos que el tema de energía en el contexto de un huracán es un asunto de vida o muerte. Entonces también vamos a estar hablando de la energía renovable, cómo se investiga asuntos, por ejemplo, si a ti te dicen que la energía renovable puede ser la solución para la sustentabilidad de las comunidades, pues sí, pero hay muchas veces donde algunas corporaciones pueden tener control sobre esos sistemas energéticos y aunque te vayas a energía renovable, no necesariamente va a implicar independencia energética. Y también vamos a compartir bases de datos en los que los colegas de Estados Unidos pueden aprender a hacer ese tipo de reportaje. Aquí en el IRE hay alrededor de 1.200 periodistas este año. Después de varios años, esta es la conferencia del Investigative Reporters and Editors, una asociación dedicada estrictamente al periodismo de investigación. Y hace dos años que no teníamos esta conferencia, pero ya este año se ha reanudado luego de la pandemia. Y vienen aquí periodistas no solamente de Estados Unidos, de Latinoamérica, sino de Europa, de Asia, de distintos países del mundo. Así es que es una experiencia de aprendizaje única para nuestro equipo de trabajo, también de hacer relaciones y de desarrollar posibles ideas de historias y de colaboraciones. Así es que es una oportunidad única para todos nosotros ganar experiencia y aportar y representar lo que nosotros hacemos en Puerto Rico para que otros estados, otros países vean cómo hacemos nosotros el trabajo investigativo. Omaya, ¿cuál es tu conferencia? Bueno, me
mañana en la mañana, pero antes de entrar en eso, pues quiero ir a lo que ambos mencionaron, la importancia de que aquí pues venimos a presentar nuestras cosas, pero venimos a aprender, ¿verdad? Entonces llevamos nosotros, los periodistas del centro, de distintos tipos de temporadas en esta práctica, en este oficio, ¿verdad? Nos llevamos más, otros llevamos menos, pero no paramos de aprender. Y quería destacar eso, porque en mi caso, por ejemplo, aquí se dan, son 4 días de talleres intensos con los mejores periodistas de investigación de Estados Unidos, pero del mundo también. Acabamos de salir de un intercambio donde habían 60, periodistas de 60 países. Entonces, al lado mío estaba una periodista rusa, de las pocas que todavía está en Moscú, que puede practicar porque está en una agencia de noticias donde no firma su historia. Y el tema es esto, decir que es tanta la riqueza que nos llevamos, tanto de los intercambios como de las clases. Yo he venido a concentrarme aquí a coger clases de tecnología. Está en toda mi vida, así que está de datos, de manejo de datos, de programas como Python, que quizás les suenan a ustedes extraños, a mí también, por cierto, pero son tan importantes para nosotros poder hacer el trabajo que llevamos a ustedes, de pues, coger bases de datos enormes de gobierno o de otros tipos, sucias, y poder hacer sentido de ellas. Así que todos los periodistas aquí estamos del centro intensamente reentrenándonos con los tiempos, como va cambiando todo, para poder entonces hacer mejor trabajo. Así que eso dicho, lo que yo vengo a aportar aquí mañana, tengo un curso que voy a dar de datos, así que me estoy encomendando a Dios también, pero cómo utilizamos los datos para encontrar una historia, encontrar historias en tiempos de desastre, en momentos de desastre. Incluye desastres naturales, incluye desastres también de salud pública, como la pandemia que estamos viviendo. Así que venimos a compartir la experiencia de Huracán María y la experiencia de las investigaciones que hemos hecho en el CBI con la base de datos de mortalidad, y cómo todo ese conocimiento que tenemos, que hemos desarrollado en más de 6 años lidiando con esta base de datos, traérselo a la mesa a los colegas de la importancia de entender las bases de datos que tienes, como la de mortalidad, o las del censo, las de vacunación y de los tipos de problemas que tengan en sus comunidades antes de que el desastre llegue, porque sabemos pues, que el cambio climático está aquí para quedarse, las enfermedades y emergencias de salud pública también. Que esperamos, han mostrado mucho interés y esperamos poder aportar algo bueno de lo que hemos hecho en Puerto Rico para aquí, para los periodistas colegas. Una de las otra de las cosas que nos aporta esta experiencia de entrenamiento es que ustedes, algunos de ustedes sabrán que tenemos un instituto de formación periodística mediante el cual hemos estado dando durante los pasados años becas para que periodistas jóvenes o periodistas activos en los medios de comunicación de Puerto Rico puedan hacer sus proyectos de investigación. Y en ese sentido, el Instituto de Formación Periodística del Centro, que está ahora liderado por Víctor, se nutre también de la forma en que el Investigative Reporters and Editors estructura los entrenamientos, el ofrecimiento que tienen, los recursos que reclutan para dar los talleres. Así es que este sitio es una cantera también para identificar expertos, periodistas especializados en ciertas áreas que podemos traer a Puerto Rico a entrenar a los periodistas de Puerto Rico y del Caribe. Así es que Víctor está aquí en esa misión, un poco de ver, ¿verdad?, qué es lo que se está haciendo, qué cosas pueden ser interesantes y relevantes para Puerto Rico. Cuéntanos, ¿cómo sí, hiciste? Sí, no, gracias, Carla. Yo creo que una de las cosas que más beneficio tiene, principalmente para la ciudadanía, yo creo que, como decía Maya, este tipo de actividades, estos encuentros, nos proveen a nosotros herramientas que al final van a redundar en el trabajo que nosotros le ofrecemos a ustedes, nuestros lectores y lectoras. Y en ese sentido, en el Instituto de Formación Periodística, que lleva varios años, desde 2015, si no me equivoco, fomentando no tan solo la educación continua para nuestros colegas y para nosotros, sino también creando lazos de colaboración para, no solamente con periodistas de alrededor del mundo, pero específicamente con periodistas del Caribe, ¿no? O sea, la región del Caribe, que Omaya ha estado muy involucrada con periodistas y editores de la zona, tienen todas esas, o sea, logramos fomentar esas colaboraciones o esas investigaciones colaborativas para beneficio no solamente de los proyectos, sino también para beneficio de la
Así que, como decía Carla, este proceso acá en el IRB nos ha ayudado mucho a identificar también posibles colaboraciones, no solo para historias, sino para atraer y llevar potenciales educadores para los periodistas puertorriqueños. Y tomando también paso por la línea de lo que estaban comentando Carla y los compañeros al principio respecto a lo que hemos ido aprendiendo, Puerto Rico también estuvo presente. Desafortunadamente no pude llegar al panel que iba a estar, en el que iba a estar participando por una cuestión de vuelo, pero estuve presente en un panel que se especializó, o se enfocó más bien en cómo cubrir trauma. Sabemos que Puerto Rico desde el 2017 para acá estamos lidiando con este tipo de situaciones como sociedad y también como periodistas, porque uno de los enfoques más importantes también de ese taller o de ese panel era no solamente cómo cubrir las comunidades que han estado atravesando por trauma, sino también cómo nosotros como periodistas tenemos que cuidarnos y protegernos emocionalmente y mentalmente para poder hacer un ejercicio periodístico de calidad y responsable, ¿no? Y eso también fue muy, muy clave y ha sido muy clave y será muy clave para las próximas coberturas que nosotros como periodistas vamos a estar llevando a cabo en Puerto Rico. Gracias, Víctor. Parte de la campaña de verano que estamos haciendo ahora mismo busca recaudar dinero para que el centro pueda seguir haciendo el trabajo de periodismo investigativo y de acceso a la información, ¿verdad?, que hacemos en los tribunales también. Así es que cualquier aportación, estamos buscando personas que puedan hacer un compromiso, un donativo mensual, grande o pequeño, el que sea, cosa de que podamos proyectar el apoyo que vamos a recibir en los próximos meses y desarrollar nuestros proyectos y nuestras iniciativas de una forma sustentable y sostenible. Esa campaña empezó ayer, va a estar por los próximos días, así es que esperamos el apoyo de todas las personas que nos siguen y que aprecian nuestro trabajo. Así es que manténganse pendientes a nuestras redes sociales, a nuestro boletín y a nuestra página web, donde van a encontrar toda la información de cómo donar. Y de hecho, durante esta transmisión deben estar viendo todos los enlaces que los llevan a poder hacer su donativo. Desde aquí, desde el IRE, donde estamos con todo nuestro equipo de trabajo, estamos emocionados, orgullosos de poder estar aquí y de representar a Puerto Rico en este foro tan importante. Así es que contamos con el apoyo de todas las personas que nos siguen. Esperamos que puedan hacer su aportación en los próximos días. Gracias a la gente que ha hecho esta transmisión, a Nore Feliciano y a todas las compañeras que han colaborado con que podamos estar aquí. Buenas tardes.